Para cerrar con broche de oro esta jornada inaugural del coloquio con las tres eras de la imagen, me da de veras muchísimo gusto presentar a ustedes a Tom Mitchell, un viejo amigo que acabo de conocer. Tom Mitchell es profesor de la Universidad de Chicago desde hace ya 30 años. Es profesor de una manera más curiosa. Si uno se mete a la página de la Universidad de Chicago, encuentra que Tom Mitchell está en tres distintos departamentos: el departamento de letras, o como ellos le llaman, de inglés, el departamento de historia del arte y el departamento de artes visuales. Es decir, Tom Mitchell es en sí una persona interdisciplinaria. Tom comenzó su trabajo en los estudios visuales a partir de los estudios de posgrado que realizó en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, y su tema de estudio ahí fue la literatura y la pintura de William Blake, y de alguna manera ese trabajo cifró lo que iba a ser ya su tema de toda la vida, que es la relación entre visualidad y texto, imagen visual, imagen textual, o bueno, imagen visual, que es imagen textual, que es imagen visual, que puntos suspensivos. Tom tiene una docena de libros que han sido ya muy influyentes en el campo de la historia del arte, y mencionaré nada más algunos de ellos. Su primer gran hit fue un libro que se llamó Picture Theory, publicado en 1994, traducido al español como Teoría de la Imagen. Claro, aquí hay un problema que tenemos en el español, porque tenemos un poco la tosquedad de que no tenemos traducción para picture, ¿no? Sino metemos picture y foto y pintura, y todo eso es imagen. En lengua inglesa es distinto, ahí hay un poco más de finura para poder distinguir. Entonces, teoría de la imagen, pues no es realmente teoría de la imagen, sino teoría del picture, ¿no? De las pictures. Ese, repito, fue así como un primer gran hit en los años 90. Y después, digamos, una década después, en 2005, publicó lo que tal vez es así su mayor éxito, por lo menos de lectura, de fama, que es este libro que se llama, otra vez tenemos el mismo problema, What Do Pictures Want? Essays on the Lives and Loves of Images. Entonces, aquí en el título de entrada combina pictures con images, o pictures con image. Entonces, a lo mejor se puede traducir como ¿qué quieren las pictures? ¿Qué quieren las imágenes? Pero como aclara al principio de ese libro, What do pictures want? Tiene un doble sentido, ¿no? O sea, por un lado es, ¿qué quieren? ¿Qué quiere la imagen? ¿Qué desea la imagen? Pero al mismo tiempo, want también quiere decir qué le falta a la imagen, qué pide la imagen, o qué pide el picture. What is the picture asking for?
Otro libro que Tom me dice que además es su favorito porque dice que es el único que es realmente divertido. Es un libro que se llama The Last Dinosaur Book. También tenemos problemas de traducción porque podría ser el libro del último dinosaurio, así como el último mohicano, o el último, que me parece que es el caso, el último libro de dinosaurios. La vida y los tiempos de un ícono cultural. Ese no lo he leído, pero ya se me antojó mucho. Y finalmente menciono nada más también otro más reciente todavía, que es un libro que se llama Clonando el terror, la guerra de las imágenes desde el septiembre, desde el 9-11 a la fecha. Fue muy famosa la lectura, llamémosle excéntrica, que hizo Tom de aquellas pictures, imágenes, fotos de Abu Ghraib. Y en ese libro se expande sobre el asunto. Bueno, como ya no se me ocurren toneladas de cosas, digo, ya si me echan a andar, se me ocurren toneladas de cosas sobre el trabajo de Tom Mitchell, que siempre que me excita mucho, que me entusiasma, que me llena siempre de preguntas y de ideas peregrinas. Pero como ya no quiero que este preámbulo se haga más largo de lo que ya de por sí es, sí quisiera terminar con una crónica, con una anécdota que les me parece que les que da una idea muy clara de cuál es la trascendencia y la influencia del trabajo que que los trabajos de Tom han tenido en el devenir de la historia del arte y de los estudios visuales. Estábamos cenando anoche y estaban con nosotros Keith, el ponente de la plática, de la maravillosa plática anterior, y Michael Holly, también una figura muy destacada del mundo de la historia del arte. Y de pronto Michael empezó a platicar de un curso que estaba dando que se llama 12 libros. Y resulta que ella lo que hizo, se le ocurrió la idea, voy a dar un curso sobre 12 libros, porque además ahorita que ya están, al parecer, los libros pasando a la historia, bueno, pues entonces a lo mejor vale la pena dar un curso sobre los libros, saber cuáles son los 12 libros más influyentes en la historia del arte, en la disciplina de la historia del arte, que tiene, digamos, 120, 125 años de existencia como tal. Entre que se le ocurrió la idea y tenía que dar el curso, pudo, digamos, entrevistar, no sé, a 2 docenas, 20, 30 personas, 30 académicos, expertos en cuestiones de historia del arte, y a todos les preguntaba, a ver, ¿cuáles se te parece que son los 12 libros más trascendentes que se hayan escrito en estos 100, en este siglo de existencia de la historia del arte? Bueno, terminó con una lista como de 150 títulos. Muy pocos de esos títulos se repetían. Uno de ellos era What Do Pictures Want? Su curso ahorita, por supuesto, incorpora ese título. Yo, de hecho, ahí es donde conocí, donde entré en la órbita Mitchell, una órbita que sé que muchos de ustedes ya conocen y a la cual acuden, y una órbita que yo no me canso de visitar de cuando en cuando. Con esto creo que está dicho todo. Entonces, Tom, please. Tom, you have the floor. Muchas gracias, Mauricio, for the very generous. Muchas gracias por esta presentación tan generosa y gentil. I also want to thank también quiero agradecer a los organizadores, a los conferencistas, este público impresionante, asombroso. ¿Cómo se quedan despiertos todo el día, Tienen ustedes un aguante tremendo, He estado pensando desde esta tarde,
cuando hablamos sobre las tres eras de la imagen y el trabajo de Brea, pienso que es el fantasma que está en esta conferencia. Y también yo tengo mi propio fantasma. Pero la temporalidad de un fantasma, entonces, para retomar lo que dijo Keith, es algo que es crucial para la naturaleza de la imagen. Los fantasmas vienen del pasado. A veces hay un fantasma que tiene futuro, pero Brea es el fantasma del pasado de este evento. Mi fantasma, y digamos que es el padre de este encuentro, Brea es. Para mi propia presentación, el fantasma es el de mi hijo, Gabriel Mitchell, que luchó con esquizofrenia 20 años, que es un cineasta, un artista muy dotado, un poeta, que luchó y terminó a los 38 años, hace menos de 3 años terminó su lucha, pero dejó un archivo de reflexiones sobre la experiencia de la esquizofrenia en varios medios. Y voy a darles el nombre de su website en un momento para que puedan ustedes verlo, ustedes mismos. Él inspiró en mí durante su corta, breve vida un proyecto que se llama Ver la Locura, la cultura visual y los medios, y revisitar el mundo que nos planteó Foucault en su magisterial Historia de la Locura. El proyecto se basa en la idea de que la relación de la locura y la visualidad han llegado a un tipo de punto de crisis en nuestros tiempos, uno que se registra en muchas diferentes artes y medios. Tengo en mente no solamente la espectacularización de la enfermedad mental, su tratamiento como objeto de despliegue, de exhibición, de performance y de representación teatral. Ese lado del tema enfatizaría que el esfuerzo para mapear las variedades de la locura individual, de la depresión, a la esquizofrenia, a síndrome postraumático y también trastornos bipolares, trastornos de atención, todos estos síndromes individuales que se incluyen en este sobrecreciente DSM-5, se les llama ahora, es decir, el manual diagnóstico estadístico de este tipo de enfermedades y síndromes obsoletos que ya no son parte también de ese. El más famoso, por supuesto, son las perversiones, la homosexualidad, que antes se trataba incluso como forma de locura, pero síndromes obsoletos de problemas en los pensamientos, trastornos, histeria, el concepto medieval de la locura, folly, la locura en francés. Pero también tenemos otro lado de todo este tema. Quisiera llamarle iconomanía, y esa es la locura sobre las imágenes, la locura de las imágenes, por las imágenes, el esfuerzo de crear un meta imagen totalizadora de un evento, un cuerpo de conocimiento. Esta es la forma de ver la locura, en tal forma en que se coloca el énfasis en la primera palabra de la frase, se conforma entonces en la locura relacionada estrechamente con ciertas perversiones. Todos somos culpables de ciertas perversiones. Quizá haya aquí que sea inocente, ¿verdad? Pero bueno, lo dudo, lo dudo. Estoy pensando por ser siento de escalpofilia, el amor de ver, o el voyerismo, o también la cuestión más masiva, la forma más masiva, digamos, de perversidad visual en nuestros tiempos, la obsesión con la vigilancia total, la idea del estado de vigilancia, el estado vigilante que trata de conservar a todo mundo en todos lados, en todo momento, bajo su vista, siendo visto, siendo mirado. Cuando quiero decir bajo su vista, también quiero decir que lo puedan escuchar y lo puedan leer, es decir, la rastreabilidad de cada uno de nuestros movimientos. Por tanto, la visión, pienso que esto surgió en el periodo de preguntas y respuestas. La visión es una metáfora para ver, conocer, escuchar, tocar,
y frecuentemente se describe como el sentido soberano, es decir, el sentido más importante que más odiaríamos perder, y por eso es que representa todos los demás sentidos. Pero realmente ver no es más que toque extendido, tal como Descartes lo señaló hace muchos años. Escuchar es una forma de tocar que tiene que ver con las vibraciones del mundo. Ver, entonces, contacta las vibraciones de la esfera óptica. Por tanto, esta obsesión con la vigilancia total pienso que está estrechamente relacionada con lo que Jacques Derrida llamó fiebre de archivo. Pero enfoca nuestra atención no solamente en el archivo mismo, sino también en la interfase que proporciona acceso al archivo, es decir, el índice. El motor de búsqueda, sobre todo la variedad visual, donde el atlas que nos da la impresión de que podemos ver y comprender una totalidad compleja solo con mirarla una vez, en una mirada. Esta biblioteca, por ejemplo, tiene una estructura única, singular, y trata entonces de hacer todo su archivo visible. Como si uno pudiese ver la biblioteca y uno fuera superhumano y leer todos los libros instantáneamente cuando entra a la biblioteca. Esto es un síndrome, iconomanía, que es especialmente evidente en la obsesión temporal con las bases de datos y de datos grandes como forma de conocimiento, y particularmente con las bases de datos de vigilancia. Es algo que se tiene que ver y escanear como su totalidad y no necesariamente leerse en sus detalles. Ahora estamos recabando información sobre nosotros mismos que excede totalmente la posibilidad de jamás digerir tanta información sobre nosotros. Y estamos todos familiarizados con ejemplos de este fenómeno: Google, la búsqueda de imágenes, Google, y también amplias variedades de datos estadísticos, información analógica muy compleja, con complejidad de diagramas, y también un proyecto que se llama Lectura a Distancia, de Franco Moretti, es el pionero de este concepto, y nosotros lo vemos como la tradición en la que yo creí. Sí, leer textos individuales a favor de un escaneo de cuerpos enormes de literatura en busca de patrones, algoritmos que se van desarrollando para escanear 60,000 novelas a la vez y encontrar patrones en esas novelas. Ahora bien, la versión sociológica de todo esto, y quizá podemos entonces bajar las luces un poco, por favor, bajen las luces un poco. Sí, un poco, pues si podemos apagar esa luz, por favor, sería muy agradable que la apagaran. Aquí tenemos la versión sociológica. Este es el epítome de un proyecto sociológico de Lev Manovich, se llama Self City, la ciudad del yo, que acaba de obtener una subvención de la corporación Twitter, pues estudia millones de selfies y los ensambla en relación con espacios urbanos y ciudadanos. No sé si la Ciudad de México es parte del proyecto, pero el objetivo es determinar cuáles son las ciudades felices, coordinando datos sociológicos con miles y miles, millones, quiero decir, de selfies, que por supuesto todos se van recabando, se van coleccionando en los archivos de Internet de nuestros días. Ahora bien, me parece que esto es algo altamente disciplinado, con alta información técnica también. Y realmente no estoy tratando de decir que Manovich está loco por hacer este tipo de cosas. No, son proyectos de conocimiento con el objetivo de utilizar tecnologías de información para utilizarla de maneras imposibles antes de la invención de la computadora. Ahora bien, si producen conocimiento interesante o no, esa es otra cuestión, ese es otro asunto. Personalmente, a mí me importa un bledo realmente si todos los selfies de la ciudad revelan que es una ciudad feliz. De hecho, ni siquiera sé qué significa pensar que una ciudad sea feliz o no. Y lo menciono para ilustrar una tendencia en los métodos de investigación contemporánea que tienen que ver con la totalización de los datos en un deseo para poder ver la variedad de estos datos para visualizar la comprensión en general, la comprensión de imágenes. Me interesa este proyecto de Manovich porque promete llevar ánimos, estados de ánimo colectivos y el cociente de la felicidad de las personas que viven en X ciudad. Y esto programa
tema pues tiene que ver con mis proyectos sobre la locura individual, trastornos en estados de ánimo, en pensamientos de las personas. Investigo también la locura colectiva, que podría llamarse histeria masiva. Es un fenómeno que se podría encontrar no solamente en el frenesí de esta multitud. Esta multitud me parece muy ordenada y muy cuerda, pero realmente, además, qué aguante tienen, como ya les dije, ¿verdad? Pero bueno, también en formas institucionalizadas del conocimiento. En otras palabras, yo estoy aquí comentando una observación que se hizo hace muchos años sobre la historia clásica de la locura de Foucault, que se podría haber llamado la historia de la razón también, en su relación con sus diferentes antagonismos que siguen la racionalidad, el exceso emocional y la conducta compulsiva. Para decirlo de manera más sencilla, mi investigación se basa en el hecho de que el eufemismo de Nietzsche, que a mí me parecía nada mente como un comentario paradójico, es una verdad empírica lo que dijo Nietzsche. Tal como él dijo, la locura en los individuos es muy rara, pero en grupos y naciones y en épocas es la regla. Pienso que esto no es solamente ser muy listo, sino es decir la verdad, sencillamente la verdad. Y esto implica un examen de las operaciones de imágenes que forman tanto los modos disciplinarios y también los modos informales. Cuando las imágenes se presentan juntas, no solo una a la vez, sino todas a la vez, entonces tenemos una variedad múltiple y siempre hay una pregunta prioritaria sobre la naturaleza del espacio en que aparecen estas imágenes. ¿Se trata entonces de un espacio altamente regulado como la rejilla con la búsqueda que hace Google o los selfies que se presentan como esto? Esto claramente es el patrón de una rejilla. Y también, como por ejemplo, en este proyecto altamente utópico de la Universidad de Nuevo Sur Gales, que tenemos aquí este TVisionarium, que conjunta coberturas televisivas en múltiples pantallas, todas presentadas en una pared, simultáneamente con un podium de control en el centro de la sala. Esto es un tipo de rejilla ordenada en que las imágenes están presentadas una al lado de la otra y por supuesto sería imposible comprenderlas. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué quiere uno hacer todo esto de un golpe? Simultáneamente, creo que es, digamos, alguna reliquia de Panopticon, pero ahora es un Panopticon de espectáculos, un Panopticon de vigilancia total del mundo en tiempo real y en espacio real también. Y no solamente la imagen visual, por supuesto, sino todos los sonidos y los audios que vienen con ella. Pero la autorrepresentación de esta imagen es muy curioso, porque aquí podemos ver, por ejemplo, básicamente cómo aparece en la cámara, ¿verdad? Es un tipo de meta imagen de una escena que escanea muchísimas imágenes, pero aquí tenemos la cuestión psicológica, la psicológica interna de todo esto. Aquí tenemos este vórtice, es un tornado, es un remolino, maelstrom de imágenes, como lo hubiera llamado Edgar Allan Poe. Allí tenemos al observador, está siendo confrontado por todas estas imágenes en movimiento. Estoy muy seguro que muchos de ustedes en este teatro han experimentado esto. Estas dos imágenes, la rejilla y el vórtice, nos dan las polaridades fundamentales de nuestra manera de tratar de ensamblar la variedad, la gama de imágenes múltiples en algún tipo, digamos, de formación que podemos comprender o no comprender, puesto que la comprensión y la pérdida de la comprensión, ambos son factores en todo esto. Entonces, aquí tenemos las dos imágenes, ambas vienen del final de la película de Gabriel Mitchell, Crazy Talk. Ustedes pueden verlo en su website, filmworks.com. La rejilla y el vórtice.
Symbolizing for him, no simboliza para él racionalidad, sanity, clarity, cordura, order, claridad, orden, estructura, y a veces incluso le llamó una metáfora para la terapia misma, puesto que él mismo estaba luchando con su contrario, con su opuesto, la desorientación, voces que venían de ningún lado, pesadillas, y el caos y la confusión del vórtice. At the same time, a la vez, él reconoció que estas dos imágenes estaban en relación dialéctica entre ellas y una podía generar a la otra. Y creó una obra que quiero mostrarles, que recientemente se completó, se terminó, quiero decir, hizo un modelo de la obra que ahora ya lo terminó el escultor británico Anthony Crumley. Se llama el cubo infinito, es 3 pies por 3 pies por 3 pies. Este es un cubo de cristal tipo espejo con luces omnidireccionales que están colocadas en cada visibles que están suspendidos en ambos lados de este cubo de vidrio, de cristal. Entonces, de cualquier ángulo, desde cualquier punto de vista, tenemos una vista infinita. Se nos abre un horizonte infinito. Es como el objeto de Borges, Aleph, donde se puede ver todo el universo. Entonces, aquí tenemos la rejilla hecha en 3 dimensiones, pero también cuando uno lo ve, se da cuenta que la rejilla misma está llena del vórtice. Permítanme retomar ahora la pregunta de la variedad múltiple de imágenes. Cuando las imágenes se presentan de esta manera, cuando se despliegan en cualquier variedad que quieran ustedes, disculpen, esto es lo que sucede cuando no sigo mi texto, entonces estoy regresando a lo que ya dije hace rato. Bueno, pero ahora quiero hablar de la historia del arte un momento. Y todos los historiadores del arte que están aquí saben, conocen esta tecnología fundamental de nuestra disciplina, se llama la mesa de las diapositivas. Hace mucho tiempo estas mesas eran materiales, eran objetos materiales, quiero decir, en la primera era de la imagen teníamos aquellas pequeñas diapositivas en plástico y teníamos, entonces las colocábamos todas en una mesa con luz abajo y allí uno las preparaba antes de la presentación, pero nunca jamás mostraba uno cuál era esta mesa de diapositivas. Era un aparato escondido, oculto en nuestra historia. De hecho, el año pasado estaba yo mostrando esto en una conferencia en Berlín y alguien llegó corriendo a la computadora y pensó que yo había cometido un error. Porque dijeron, bueno, pues esto realmente, esta es la mesa de diapositivas de todas las diapositivas en esta presentación que les estoy dando. Entonces, si los dejo que la contemplaran, ni siquiera necesitarían ustedes mi conferencia. Solamente podrían ir viendo diapositiva por diapositiva y verían de qué se trata el asunto. Pero bueno, no es una obra de arte. Ningún historiador del arte diría que lo es, porque no está a la altura de un collage artístico que nos invita a contemplar una variedad de imágenes en su totalidad, pero en su arreglo secuencial podría sugerir una relación con un montaje cinematográfico, y el editor de una película podría ver en una mesa como esta y podría estar escogiendo las tomas y podría estar ahí construyendo sus secuencias, pero no le pediría al observador que los viera, ¿verdad? Así como él los está viendo. Ahora bien, la historia del arte confina momentos de simultaneidad y presentación sincrónica en lo que se podría llamar el despliegue dialéctico, la práctica de comparar 2 diapositivas una al lado de la otra. Y en el pasado esto siempre significaba proyectores de diapositivos. Cuando el digital salió, mis colegas en la historia del arte entonces pasaron por una terrible crisis, ¿verdad? Porque sentían que teníamos que tener 2 proyectores digitales, ¿verdad? Pero nuestra computadora y nuestro tecnólogo, nuestro especialista en computadores, dijo, si tenemos 2 proyectores, estaremos un programa enormemente complejo para poder impulsarlos, pero puedes poner 2 imágenes lado a lado en un solo marco, en un proyector digital, y tendrás el mismo efecto, nos dijeron. Pero sé que hay artistas, historiadores del arte que ahora, hasta hoy, no pueden deshacer de la idea de los 2 proyectores. Uno es mi querido amigo que está en Berlín. Él sigue utilizando, si estuviera aquí, tendría 2 proyectores a la vez funcionando. Bien,
Esto todo está oculto, está atrás de tras bambalinas, por así decirlo, pero una excepción para esta regla de ocultamiento, pienso que posiblemente está en el origen de la historia del arte del siglo XX, y es entonces estas variedades, se llama el Builder Atlas, y aquí un nombre que se le dio de acuerdo con el nombre de la diosa de la memoria. Wilberg, en su biblioteca en Hamburgo, hizo que se le construyera una sala elíptica, como lo que ya vimos, es un cuarto oval en que hay variedades de imágenes que se podían estar estudiando, lo que llamó una historia del arte sin palabras, es decir, solamente ver la migración, la evolución de una imagen, la transformación de una imagen a través del tiempo, a través de fronteras, de espacios culturales. Y Warburg made, quite a few of hizo these tabloids, varios de estos tabloides, de estos retratos. Es una de las veces en que algunos de los historiadores nos dan, entonces al inicio de la historia nos mostraron que estaban tratando de mostrar su mesa de diapositivas todos simultáneamente. Otro académico que siguió esta ruta fue André Malraux, con el Museo Imaginario allá por los 50, como parte del proceso de edición que llevaba los libros de este título. Y acabo de enterarme de que estas fotografías se hicieron después de que se habían terminado de hacer los libros. Yo siempre pensé que eran parte del proceso, es decir, fotografías para la hechura de los libros, pero queda claro que son altamente teatrales. Y si Wilberg les da a ustedes el enfoque germánico del Builder Atlas, podemos decir que Malraux les da entonces el enfoque francés. Entonces, con Warburg todo tiene que ver con la angustia, con la ansiedad, pero con Malraux todo tiene que ver con el placer. Pero, repito, estas no son obras de arte, estas son procesos operativos. Y los artistas, por supuesto, han enfrentado la forma del Atlas, más famoso, por ejemplo, Gerhard Richter, Atlas, trabajo enciclopédico, unas 4,000 fotos agrupadas, todas en 600 diferentes paneles, y mucho más dentro de una manera racional y organizada, como rejilla. Y también Hanne Darboven, Cultural History 1980-83, con 1,589 fotos sobre papel. Es formato uniforme. Y uno de los más extraños que yo llamo imágenes fósiles, fotos fósiles que existen después de que ya no hay imágenes que puedan aparecer. Este es de un artista estadounidense, Alan McCollum, les llama pinturas surrogadas. Y si vivimos en un mundo en que las imágenes hubiesen desaparecido, podríamos seguir teniendo estas imágenes, pero así, con estos marcos enmarcadas en blanco, por así decirlo. Estas prácticas se ven precedidas por en esta era moderna por lo que se llamaba el gabinete de los coleccionistas, donde hay una amplia variedad de imágenes para producir, digamos, un tipo de despliegue de la riqueza del mecenas. Y aquí tenemos el gabinete aquí de Antwerp, y básicamente es un suntuario, es la riqueza del coleccionista. También tenemos otra versión escultural de todo esto. Esta es una pieza de Robert Morris que se llama escultura mínima, que se llama piezas desperdigadas, dispersas, que tienen que ver con estos tipos de madera, de triplay, también de acero y también hilos que él ha utilizado, todos esos materiales durante su práctica artística. Tomé esta foto
allí a un lado de Morris hace como un año. Este es, lo exhibió en Chicago y él se quejó instantáneamente, dijo que el curador lo había hecho muy ordenado todo esto. Se quejó de que todo estaba muy ordenado, demasiado pues. Pero esa noche soñé algo. Y en mi sueño, pues esta instalación estaba siendo reensamblada en una estación espacial en cero gravedad y todo flotaba. Imagínense ustedes, le conté a Morris de esto y dijo, sí, esa sería la realización perfecta de mi obra. Le encantó. Bien, no voy a hablar de qué hacen los artistas con el Atlas. Ya es suficiente, basta. Ahora quiero hablar sobre estos intentos por transformar múltiples imágenes y colocarlas en una composición unificada. Pero quiero hablar más que nada sobre la práctica más humilde del ensamblado, del ensamblaje, las operaciones de imágenes que se dan tras bambalinas como parte de la producción del conocimiento mismo de la exposición. Y también quisiera hablar sobre otras disciplinas y otras prácticas de exhibición de imágenes desde las altas ambiciones de una iconología universal a lo más humilde, a la exhibición más humilde de imágenes sobre la puerta de un refrigerador. Ahora bien, ¿esta es una costumbre mexicana también? ¿Sí? Ah, bueno, sí, muy bien. Este es de la familia Mitchell, es nuestro refrigerador. Todas las puertas de refrigeradores en Estados Unidos tienen que tener ahí este ensamblado, este Builder's Atlas, imágenes, textos, recuerdos, y básicamente tiene, digamos, la misma función fundamental del Atlas de Abby Wilberg. Es una máquina de recuerdos, de memorias y de recuerdos, como ustedes pueden ver. Tiene algunos de mis héroes. Che Guevara está ahí, por supuesto, muy prominente. Mi hijo también está ahí, en el lado derecho. Y allá en la parte superior tenemos una foto de una placa, pero es falsa, ¿eh? La placa de este auto, porque abajo dice Illinois es el estado donde los gobernadores hacen las placas de autos. Esa es una broma solo para personas que han vivido en Illinois, en Chicago. Nuestros gobernadores frecuentemente terminan en la cárcel, a veces durante el tiempo que son gobernadores, por tantas triquiñuelas que andan haciendo. Bueno, pues, si ustedes fueran detectives y estuvieran, o psicoanalistas también, supongan que quieren descubrir la psicología de la familia Mitchell, por ejemplo, como una pequeña comunidad, podrían estudiar este refrigerador, y estoy seguro de que el refrigerador de todos ustedes nos da indicios. Es decir, si fuésemos detectives, también podríamos tener un perfil de lo que las personas van colocando en la puerta de su refrigerador, y creo que esto nos pasa con los ensamblajes de Facebook. Facebook es como desplegar, exhibir nuestros Builder Atlases en la esfera pública, o por lo menos en nuestra esfera pública limitada. Pero quiero hablar un poco más sobre la idea de que la imagen, para ser tratada como un indicio, no como una imagen de algo, no como una foto de algo, sino como un indicio, como una pista. Y pienso que esto nos ayuda entonces a llevarnos más allá de la historia y nos lleva a otras ciencias. Estoy pensando particularmente del libro de Ginsberg, Indicios, mitos y el método histórico. Y entonces ahí hay un vínculo entre la historia del arte y lo que debemos llamar las ciencias forenses, es decir, ciencias que tratan de descubrir la causa de algo, y particularmente criminología, por ejemplo, o digamos paleontología, el estudio de ruinas destruidas, qué sucedió con esas ruinas, por qué están destruidas, y también la ciencia de ver cadáveres, cuerpos, excavar los cuerpos de las fosas y ver qué se le hizo a esta gente, ¿verdad? Tristemente, pues esto es una industria que está creciendo mucho en nuestro mundo de hoy. Y entonces, ciencias forenses están vinculadas con la historia del arte, puesto que nos dan evidencia visible y la tratan como evidencia, no tanto como imágenes de nada, sino como evidencia de algo o para algo.
Y aquí esto se traslapa con nuestra historia, puesto que parte de nuestra historia enfatiza entonces el conocimiento. Ginsberg, por ejemplo, dice que el conocedor del arte se parece al detective que descubre el perpetrador de un crimen o el artista atrás de una pintura con base en evidencia imperceptible para la mayoría de las personas. Y este parecido opera a dos niveles. Primero, la realización de que algo se tiene que ver como un indicio, como una pista. Y esto siempre lo hemos visto en las películas de detectives. Cuando Colombo entra, ¿verdad? Todo el mundo empieza a ver, está tomando fotos, ya todo el mundo le tomó las fotos, estudió la escena del crimen y él se le queda viendo a alguien y le dice, ¿y eso por qué está allí? Y nadie lo había notado, ¿verdad? Él es el único que tiene eso, es el conocedor, el connoisseur. Él escoge y dice, este es un indicio, esta es una pista para este crimen. Por tanto, esa es la primera cosa. La segunda cuestión es la realización de que cuando un patrón oculto se ha descubierto, entonces los indicios son revelados y, como George O'Gamben ha dicho, no un asunto de ciencia, no son un asunto de cosas que representan algo, no son señales, ni tampoco son cuestión de algo que haya sido escrito o dibujado. El artista, como el criminal, no deja indicios o pistas para que alguien descifre su obra de arte. Creo que esa es una distinción entre buenos artistas y malos artistas. Los buenos artistas no dejan indicios ni pistas, sino que tratan de ocultarlos o dejan indicios o pistas, pero no nos dicen cuáles son esas pistas o esos indicios. Cuando el criminal o el artista sí planta intencionalmente estas, entonces hay que ignorarlas o reconocerlas entonces como algo para engañar a la gente. Entonces el detective es como el historiador del arte, tiene que aprender a leer, y probablemente si hubiese una frase, digamos, en mi conferencia que quiero que recuerden, es leer lo que nunca se ha escrito. Y este es un comentario de Hugo von Hofmannsthal, formulación del astrólogo. La astrología obviamente es la ciencia de leer lo que jamás se escribió. Nadie colocó esas constelaciones allá para que nosotros anduviéramos leyéndolas, ¿verdad? Hércules haciendo uno de sus trabajos, por ejemplo. Que nosotros vamos encontrando ese patrón dentro de lo que vemos. Leemos lo que nunca se escribió en las estrellas. Ahora bien, sé que están ustedes pensando, bueno, si vamos a usar la astrología, estamos entrando en una área irracional. Yo no quiero entrar ahí, se están diciendo ustedes, ¿verdad? Pero quiero hablar de una ciencia rigurosa, dura, ciencia dura. Y la paleontología. La paleontólogo Norman MacLeod ensambla atlases virtuales de especímenes virtuales para descifrar las transformaciones en una especie a través de millones de años. Gracias a la tecnología digital contemporánea y enormes bases de datos de escaneos, también escaneos tridimensionales y la impresión de todo esto es para poder rastrear las transformaciones evolutivas que hubieran sido ilegibles con fotografías o representaciones manuales de especímenes. Como todos los científicos, bueno, él tiene que leer lo que nunca se escribió, los patrones que se presentan en el libro de la naturaleza. Desde el punto de vista iconológico, las imágenes de los especímenes no solo son representaciones de las mismas, sino indicios, pistas para los procesos y operaciones naturales que llevan y van dejando esos rastros de fósiles. Entonces, esta codificación, las imágenes no se deben entender sencillamente como reproducciones de un original, sino como algo más, como algoritmos, cosas que dadas entonces al observador adecuado son programas autoejecutables que hacen que la reproducción tenga lugar. Y estoy pensando de lo que dijo Moxie hace rato en su conferencia cuando nos explicó las múltiples temporalidades codificadas en los diferentes objetos geológicos. Y solamente los geólogos saben leer todo esto, por supuesto, pero estoy cierto de que Keith nos puede decir, este fue el día, me acuerdo el día que escogí esta piedra, que la tomé. Eso es parte también de la temporalidad que él nos explicó. Para regresar a Wahlberg, las imágenes tienen esta variedad y aparecen en el Atlas de Wahlberg. Y frecuentemente se ha señalado que no solo son ejemplos, sino que son como ventanas hacia casos en una meta imagen animada.
filmada y también este tipo de imagen vigorizada son estados psíquicos que se han fosilizado, por así decirlo, en las imágenes. El secreto abierto en todas las imágenes de Wahlberg es que nunca se entienden adecuadamente como algo quieto, sino como instantáneas de una promoción de vida que ha dejado la imagen atrás como un indicio, como una pista para algo, y son como fotos fijas, y las vidas de estas imágenes también están en sus formas humanas y son las firmas de pasiones o patos fórmulas codificadas que, según Agamben, no son ni señales ni símbolos, sino firmas. Y también Agamben dice que la ciencia sin nombre que Wahlberg no pudo encontrar es algo así como una superación de lo mágico, la magia a través de sus propios instrumentos, una arqueología de firmas. Espero que ustedes vean entonces que por un lado la paleontología y la astrología, la historia del arte, el trabajo de detectives y el psicoanálisis están empezando entonces a vincularse uno con el otro. Pero aquí tenemos una pregunta sobre Wahlberg. ¿Por qué es que él no pudo fundar su ciencia de historia del arte sin texto? Como lo sabemos, el texto inundó, irrumpió en el cuarto ese, 60,000 libros que él tenía muy cerquita de ahí, esos Builders Atlases. David Freeberg, que pienso que sin duda alguna es el anti-Wahlberg más fuerte de nuestra época, él, déjenme decir, con Freeberg, que está en contra de Wahlberg como si Wahlberg fuera una amenaza para la historia del arte en estos tiempos. Él dice, las imágenes en el Builder's Atlas tienen poca de su fuerza original en su servilismo a un enciclopedismo genealógico. Todo está ya sin fuerza alguna. Lo que entonces sucede en relación con su dependencia a la reproducción y la multiplicación es la etiolación de la contemplación implícita en la moderna multiplicidad de imágenes que solo se puede generar y ser manipulable por la computadora, que para Wahlberg es esquizofrénico, como siempre, hubiera desdeñado y amado a la vez. Bien, ¿Wahlberg era esquizofrénico siempre? ¿Qué podría significar esto? Bueno, no, seguramente que estaba confinado en la clínica, en una clínica, ¿verdad? Esto duró solo unos años y siempre era lúcido en las tardes, estaba muy lúcido y se ponía a tomar el té con los visitantes. Y pienso que podemos decir que Freeberg dice que Wahlberg siempre estaba esquizofrénico, aun cuando era racional y lúcido. El Atlas se tiene que leer no como un triunfo de la ciencia de las imágenes, sino como síntoma de iconomanía y una patología que ahora se ha convertido en algo endémico en la era de imágenes de Google. Entonces, sabemos que Google ha tomado posesión ya del Builder Atlas y ha creado un Atlas de Atlas, CES, es decir, una Meta Atlas. Y pienso que este es un desarrollo que Wahlberg quizá hubiera disfrutado. Podemos entrar en cualquiera de las 79 retablos y tener todo esto. Y el sueño de tener el arte sin palabras, discúlpeme, no funciona. Las palabras vienen e inundan todo lo demás. Entonces, Wahlberg, una de las cosas en las que sí tenía razón Freeberg es que él sabía que era esquizofrénico, como siempre, porque él veía a la humanidad como una especie en sí misma, eternamente esquizofrénica, toda la humanidad. Y entonces este es un comentario que hizo en los pies de nota a su famosa conferencia en el Ritual de la Serpiente de 1923, donde él dijo, yo soy cuerdo y yo me voy a salir de esta clínica psiquiátrica. Esquizofrénico siempre significa que Wahlberg se llamaba un sismógrafo del alma. Otro tipo, digamos, de imagen que tiene que ver con rastrear los movimientos de la Tierra. Y un sismógrafo del alma que había vivido por las grandes guerras solo para enfermarse en una esquizofrenia paranoide aguda después de la
Primera Guerra Mundial y también vio el surgimiento del fascismo y también cómo su familia tuvo que ir de Europa. Él vio esta locura histórica de su tiempo y esto obviamente podría ser parte de lo que Nietzsche dijo, la falta de cordura y los individuos, pero en grupos y naciones la locura es la regla, dijo Nietzsche. Pero la esquizofrenia de Warburg finalmente podría ser un peligro ocupacional de la disciplina y profesión que le ayudó a fundar la historia del arte misma. George D.D. Uberman, mencionado aquí el día de hoy, dijo que el esfuerzo de Warburg para colocar en movimiento la historia del arte podría haber desencadenado algo peligroso, algo que yo llamaría sintomático. Para crear un montaje de conocimiento, crearlo era rechazar las matrices de la inteligibilidad, romper todo aquello que existe. Este movimiento creaba la posibilidad de un vértigo. La imagen no es un campo cerrado de conocimiento, es un campo centrífugo, un remolino, no es un campo de conocimiento como cualquier otro. Y pienso que necesitamos tomar esto muy en serio. La rejilla de imágenes siempre es potencialmente el vórtice. Entonces, el contraste de D.D. Uberman en ese campo cerrado, estaba pensando de la historia de los estilos como manera de regular la historia del arte y que todo fuera inteligible, que todo pertenezca a su periodo propio y adecuado. Creo que anoche los historiadores del arte tuvimos una mesa con los elementos como los físicos también, y creo que esto ya se ha mencionado. En relación con el Builder Atlas, que nos dan una rejilla de locaciones interpretativas, sino una variedad de síntomas que esperan diagnóstico por el detective, el psiquiatra, el historiador del arte, y este cierra la brecha entre la ciencia y la magia y que la ilustración esperaba colocar una pared entre esos dos, pero más humildemente cierra la brecha entre el símbolo, el indicio y el mensaje. Esta operación de puenteo abre el campo que Ginsberg llama conocimiento conjetural y tiene que ver con las humanidades, y es por eso que yo rechazo totalmente la división entre las dos culturas. Pienso que los humanistas también son científicos y los científicos son humanistas involucrados en proyectos de conocimiento conjetural, y obviamente lo demás solo es fascismo. Y este es el campo de la epistemología que junta entonces el análisis de psicoanálisis de Freud, Sherlock Holmes y el arte de la atención científica, una ciencia que nos permite de hecho y nos obliga de hecho a leer lo que nunca fue escrito. El lugar del Builder Atlas en este campo para el método de científico se captura en un medio que tiene mucho éxito, puesto que conceptualiza la meta de fijar y darle movimiento a todo eso. Estoy hablando del cine. A veces el Atlas tiene el papel mínimo de preservar la memoria frente a la amnesia y la psicosis. Voy a mostrarles un recorte muy breve de la película maravillosa de Christopher Nolan, Memento, que es un recuerdo. Toda la lógica de esta película queda aquí capturada. 15 segundos de este recorte nada más en esta toma. El héroe Lenny tiene una forma de amnesia que es como la enfermedad de Alzheimer. No puede tener recuerdos más que unos 2 minutos y luego se le olvida todo. Y tiene sus recuerdos profundos, se acuerda quién es, cómo se llama, y se acuerda del trauma que lo lanzó a tener amnesia, el asesinato de su esposa, y anda buscando al asesino. Entonces, simultáneamente, él tiene amnesia, es detective también tratando de resolver un crimen, y un psicótico que se está convirtiendo
sin que lo sepa, en un brutal asesino. Y este es su Builder Atlas, este es su proyecto que trata de ayudarle a conservar sus recuerdos. También usa su cuerpo y cubre su cuerpo con tatuajes para los recuerdos más importantes que quiere conservar. Y pienso que esto es típico de una cierta convergencia entre el trabajo detective y la criminalidad y, en fin, de la forma cinemática misma. Si ustedes han visto Memento, saben que esto duplica el efecto de la amnesia desenvolviendo esa historia a la inversa, colocando al espectador en posición del detective que tiene que tratar las conductas de Lenny como una mezcla de investigación racial y de síntomas psicóticos. Por tanto, el atlas de imágenes aparece frecuentemente en filmes de este género sobre espionaje o investigaciones criminales. Aquí tenemos otra, la escena del World Atlas improvisado con fotos de todos los sospechosos en un lugar, en una estructura familiar. De hecho, tenemos aquí el cartógrafo también, dependiendo de las escenas o los víctimas como trofeos desplegados por el asesino o también por el investigador en un drama reciente en HBO. El detective anda buscando al asesino o al asesino que tiene 20 años y entonces hace todo un montaje que se parece a la simetría de la escena ritualista donde se dio el crimen. Entonces uno puede pensar que él es el criminal en serie que él mismo está buscando. Y también tenemos otros donde un agente de la CIA que sufre de desorden o trastorno bipolar, entonces ensambla un atlas de imágenes y textos para rastrear a un terrorista del Oriente Medio y lo va persiguiendo durante un periodo de 10 años. Y les voy a mostrar aquí una escena muy breve. Si ya vieron la película, sabrán ustedes que esa es la noción ancestral de la locura, como un don que viene de los dioses, pero acompañado por una maldición, que uno podrá ver el futuro, pero nadie le va a creer a uno cuando les diga lo que vio. Esa es la posición de Kerry, de la gente de la CIA que puede ver cosas, crímenes terroristas, pero nadie le cree. Aquí es el momento cuando su colega entonces hace su atlas y todo es un caos, es nada más una pila de papeles en el piso, pero de pronto él se da cuenta del patrón. A ver, ¿dónde ando? Para mostrarles esta escena. Ahí está.
vida artificial. Quizá el despliegue más minucioso se encuentra en Un Beautiful Mind, la película en que el matemático John Nash lo presentan como un esquizofrénico que piensa que ha sido contratado por una unidad de seguridad estadounidense, y los dones que él tiene para el reconocimiento de patrones es establecido por su capacidad de entender las constelaciones celestiales, y eso se transfiere a la tarea de encontrar patrones en una variedad de aparentemente caótica de diferentes elementos, y esto se ve como un efecto cognoscitivo que entonces ilumina estos indicios fragmentados y los presenta como el grado cero de este tipo de montaje y locura, cuando desaparecen las paredes, cuando todo desaparece en un bosque de evidencia. Y debo mencionar, tengo aquí una nota diciéndome que el filme representa este lado de Nash como su locura, pero luego el otro lado de la mente de Nash, por supuesto, es su genio racional, uno de los más grandes matemáticos del siglo XX, y su trabajo pionero que hizo en la teoría de la ganancia no cooperativa se convirtió en la racionalización matemática de lo que ahora conocemos como los sistemas económicos neoliberales. Así los conocemos hoy en día, y pienso que es como un culto religioso, es decir, fundamentalismo de mercado. Ciudad Vaticano es mi propia Universidad de Chicago en esto, ¿verdad? Y entonces, la libertad del mercado fue como una forma de liberar un Dios invisible, es decir, la mano invisible de Aaron Smith para que todos seamos felices, ¿verdad? Y sabemos qué ha sucedido después de un cuarto de siglo de economía neoliberalista en el mundo. Para mí siempre es difícil decir si la paranoia de Nash o su trastorno bipolar que produjo los patrones matemáticos de este neoliberalismo es una parte de esta anomalía. Y como podemos ver, entonces aquí tenemos este Builder's Atlas que cubre síntomas, símbolos, indicios, fantasías paranoicas, ciencia y magia. En un extremo tenemos el Atlas, donde tenemos un despliegue de la interpretación de síntomas, y en el otro la matriz se convierte en un síntoma, un indicio para la patología del investigador, ya sea detective, conocedor, psicoanalista o historiador del arte. Esto está de acuerdo con el principio de Edgar Allan Poe de la historia del detective. El detective maestro es el que puede entrar en la mente del criminal independientemente de cuán irracional sea. Las transferencias psicoanalíticas es una forma de inversión en este proceso, y explica el cliché del trabajo detectivo. Entonces coloca un ratón para como un ratero para pescar al ratero, y también piensa en esto para pescar al otro, la FBI. Entonces tiene un psiquiatra y contrata a un psiquiatra para y contrata a un loco, un psicótico, para capturar a otro psicótico. Vemos este ritual de conversión entre el método y la locura. Habría mucho más que decir sobre el Builder Atlas como la interfase entre terapia pictórica y la patología, instrumento diagnóstico y también indicio
inicio o traza sintomática, pero esto tiene que ver con lo que dijo Wahlberg, sí, como Freeberg dijo, que era esquizofrénico siempre. El espacio del Builder's Atlas se alterna entre las estructuras tipo rejilla del orden estructurado y el vórtice también del movimiento y la animación fosilizados en las imágenes individuales. Uno puede ver esta alternación en el contraste entre el atlas ordenado de Hitler y los montajes de Hirschhorn. Y cuando las imágenes en el muro empiezan a moverse literalmente, entonces como pasó en Sydney, Australia, entonces la rejilla misma puede salirse de control y la posición del controlador como centro de este medio puede dar paso a parálisis catatónico, parecido a lo que encontramos en la maravillosa película David Bowie, El hombre que cayó en la tierra. Es sobre un extraterrestre que trata de entender la naturaleza de la especie humana observando simultáneamente televisores todos a la vez, y ven ustedes cuál ha sido el efecto que esto tuvo en él. Pero podemos hacerlo mejor, creo yo, que la pasividad catatónica o la interfaz vertical en el autoritarismo neoliberal. Y yo creo que esta es una de las tareas fundamentales de esto, de manera que voy a concluir con un vistazo a algunos ejemplos de la contravigilancia, viendo hacia atrás. Tenemos, por supuesto, un ejemplo económico de Banksy, que ha sido el pionero en la transformación de todo esto en un arte de falta de respeto a las instituciones y así como una anonimidad agresiva de la contravigilancia. Como una anonimidad que ha perfeccionado el arte dentro de una anonimidad desconocida y dentro de una práctica publicada en cualquiera de estas formas. Pero yo creo que las formas más importantes del autoritarismo en esta parte se encuentran en la estética y epistemología, cuestiones artísticas en formas de investigación en hechos y dentro de instituciones gubernamentales. En este aspecto, mi nominado para el mejor artista de nuestros tiempos es Edward Snowden, que ahora está exiliado en Moscú. Snowden es un artista del objeto descubierto, encontrado, en forma del archivo buscado de todo esto. Así se le proporciona todo esto en forma de las presentaciones PowerPoint clasificadas. Les voy a mostrar una investigación de ellas y espero que esto les dé un sentido de lo que Snowden ha logrado dentro de todas sus actividades, dentro de toda esta estructura de vigilancia, un sistema que se dirige no más al control global de todas las comunicaciones. También describe una paradoja del sistema. No solo involucra un volumen exponencialmente incremental de control, sino también revela el momento de la autoconciencia que viene cara a cara con este proyecto en relación con la meta de todo ello. En un momento de lucidez, un operativo anónimo articula el problema que se dice en el mensaje del reto. Bueno, yo creo que no tenemos problema en decir que es un reto. La colección es nuestra capacidad para ingerir, procesar y almacenar todas las normas a las cuales nos hemos acostumbrado. Es decir, datos al grado en que nos dan un enorme dolor de estómago o en el sentido en el que se ha convertido en algo imposible buscar, que es lo que se supone que estamos buscando. Ahora encuentro que la impotencia de la NSA, pero también no es muy buena y estamos gastando miles de millones de dólares en vigilancia que no cumple con su trabajo. El poder real y el peligro de esto no está simplemente en el terrorismo, reside en este
esta cuestión en la que la privacidad desaparece y toda la vigilancia y pasividad de lo demás, bueno, pues tiene que ver con las cuestiones globales. Hay un método en su, y sus colaboradores políticos inmediatos que están en el espectro de los Estados Unidos. Por ejemplo, Obama, el presidente que prometió transparencia en el gobierno, promete únicamente transparencia en la esfera privada. La gente que utiliza teléfonos y computadoras para comunicarse entre sí. El gobierno se ha convertido en algo más secreto que nunca y castiga las intrusiones más duro que nunca. Entonces, Obama ha conducido a su propio partido a una cuestión que está ocupada por todo esto. Ahora, y bueno, todo lo demás son tratan consistentemente como enfermos mentales, una estrategia mental que empezó en la Unión Soviética cuando retenían toda la información. Una perspectiva penetrante muy sorprendente la lleva el artista Trevor Paglen, con lo que concluyo, no es únicamente un fotógrafo, ha hecho trabajos maravillosos con fotografías de sitios que están clasificados y los ha fotografiado a distancias enormes que sería casi imposible verlas. Ustedes no deberían estar viendo esto porque es clasificado. Y, por supuesto, el señor Paglen no debería haber tomado esta fotografía. Bueno, no es necesario decir que Paglen ha sido acusado de producir algo que ellos llaman pornografía de la vigilancia. Y esto es lo que acompaña a Paglen con la vigilancia, que llama emblemas de todo el mundo. Una vista rápida de todo esto nos da cierto sentido del mundo lunático, de las insignias y las cuestiones patriotas que ellos hacen, que ellos mismos hacen. Y bueno, vean esto. Él no hizo esto, él no lo inventó. Estos son objetos que él encontró. Estoy seguro de que los chinos deben adorar al dragón americano. Y bueno, resulta que algunas personas de la NSA pueden escribir en latín, pero sin sentido, ¿no? Y también creen y hablan acerca de la magia del Estado. Nosotros realmente no necesitamos verlo para inventarlo. Aquí está, en proyectos especiales, el escuadrón de pruebas de vuelo o los operadores de los drones que a propósito están sufriendo de PSTD, es decir, de observar a las familias a distancia el día en que son asignados tácticamente, con algunos miembros clave de su familia son observados. Esta locura se ha replicado en todas partes, en diferentes proyectos. Bueno, el proyecto Zipper, cumplimos las promesas, la Oficina de Reconocimiento Nacional, somos propietarios de la noche. O sea, no pregunte y espero que todos entiendan lo que quiere decir. No es de su mugroso negocio, no le interesa, lárguese de ahí. Entonces, esto es en los marines, de los marines. Semper es el eslogan de los marines, pero aquí dice simplemente en la oscuridad o siempre en la oscuridad. Y esta es la historia, el final de la historia. Muchas gracias. Tom, muchas gracias. Tom, thank you very much. De veras, somos afortunados de haberte. Thank you very much. We are you got four questions. Very lucky to have you here. Bueno, pues entonces comenzamos la sesión de nuestras cuatro preguntas. Let's start with our Q&A session. Only four questions. We will take only four questions. Thank you so much, Tom. Muchas gracias, Tom.
Tengo una pregunta. No tenemos mucho tiempo, así es que la voy a resumir. Muchas gracias por tu plática. Yo quisiera preguntarte si piensas que hay formas distintas de interpretar las claves. Estoy hablando de un reconocimiento de las claves. Esto parece muy distinto a, por ejemplo, una lectura paranoica, la interpretación de las lecturas someras y las lecturas profundas. Es decir, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, el visionario de la televisión. Este es un análisis y no únicamente metafórico. Conozco a alguien que fue capacitado en estas cuestiones e hizo un análisis situacional y él, bueno, tiene instrucción antropológica respecto a esto. Y tú hablas de esto para poder hacer este análisis. Yo creo que hay una tradición sociológica, así es que yo diría que hacer una especie de reconocimiento de los patrones nos da una interpretación de los claves y no me parece que sea un psicoanálisis de esto. Entonces me pregunto si estás de acuerdo con esta paranoia o si estás de acuerdo en que hay diferentes formas de interpretar las claves como académicos, porque yo creo que aquí implica semiótica, psicoanálisis, etcétera. No te voy a preguntar más de esto porque, bueno, pues sería demasiado. Bueno, yo creo que pusiste tu dedo en lo que yo llamaría una paranoia distinta, es decir, que puedes disociar con este tipo de análisis del discurso un reconocimiento del patrón, lo que sé y lo que implicó, como el psicoanálisis, buscar claves, es decir, buscarlas a través de un fenómeno de masa, un fenómeno colectivo, en lugar de penetrar más en la psicología individual. Entonces, yo creo que el análisis del discurso es tanta paranoia como la hermenéutica antigua de la sospecha, la lectura de un texto, como la lectura de una sola personalidad, y algunas veces las formas más racionales del reconocimiento de los patrones, como lo revela una película, la película Una mente maravillosa, es bastante congruente con un proyecto muy loco. Y yo creo que Nash es un ejemplo crucial de esto, porque por una parte es un tipo de astrólogo que ve las constelaciones, que busca las imágenes, los patrones, y él se aloca buscando claves que no están ahí. Entonces hay una gama de cultura masiva tratando de encontrar mensajes ocultos, pero su proyecto racional, con el que ganó el premio Nobel, según mi opinión, es incluso más peligroso. Su propia psicosis era peligrosa para él, pero su psicosis masiva, la idea del mercado libre y las fuerzas indirectas del mercado en las que la oligarquía controla todo en 1%, es decir, yo soy un miembro ocupado, yo creo que estamos dirigiéndonos a una crisis global, los pocos y los muchos, los muy pocos ricos y los muchos que no van a poder resolverlo. Para mí, esta es la forma masiva de psicosis o la forma de psicosis masiva más peligrosa. Esto es racional, esto es se justifica matemáticamente y por eso le dieron el premio Nobel. Es un síntoma muy peligroso, creo yo. Yo creo que, bueno, esto se relaciona con... Aquí estoy. Yo me preguntaba cuando estabas hablando qué harías de la función de la ética en las ideas que presentaste, porque hay una parte que yo siento en muchos de los ejemplos tiene que ver con la representación
de todo esto y todas las imágenes que esto tiene, porque hay muchos sujetos, pero está en la mayor parte de los casos, cuando el carácter coloca esto en la pared, él está mapeando un mundo que él mismo ha creado porque su identidad lo ha encontrado en la ficción que creó y no está realmente buscando sus habilidades, porque se da cuenta que hay cosas que son inventadas, etcétera. Entonces es lo que tiene aquí. O por ejemplo, en el caso del refrigerador, en el refrigerador tienes una especie de elemento emotivo en torno a la familia, es porque mucha de la parte de la familia tiene lugar en torno al refrigerador o en otros objetos que coleccionamos, como una no representación. Entonces yo me preguntaba si puedes ver una función para la no representación en lo que muestras, o crees que realmente este paradigma de la cultura real es una simple representación. Bueno, sabes, me dificulta, bueno, mi inglés es de la Ciudad de México y se me dificulta a mí entender un par de palabras. ¿Me podrías dar una versión muy sensible? Afecto, no ética, y la no representación. En lugar de tener claves, cuando tenemos el discurso, las imágenes en el sistema, algo que sea una no representación, donde podemos ver, por ejemplo, el refrigerador, que no es algo que tú puedas encontrar, es un efecto que tienes ahí. Bueno, dudo en darte una respuesta larga porque no estoy seguro de haber comprendido tu pregunta. Quizás podríamos hablar después con respecto al afecto y su función. Me sorprende porque hay muchas variedades distintas. Hay una forma que implica la ansiedad. Yo creo que es la ansiedad de sentir que debe haber un patrón, pero yo siento muy poca ansiedad cuando veo mi refrigerador. Yo lo veo y digo, bueno, pues el efecto es sentimiento, sentimentalidad, recuerdos que son las claves de mi propio pasado y el de mi familia. Entonces hay una especie de calidez que surge de este montaje. El momento cuando Lenny establece su montaje es una estrategia desesperada para mantenerse orientado, para mantenerse en el mundo. Entonces está lleno de ansiedad y está constantemente perdiendo el sentido de dónde está y de dónde y de qué ha hecho. Y bueno, la clave de la película empieza cuando empieza a ver lo que no está ahí. Entonces empieza a falsificar sus propias claves. Es algo que nunca ha en lo que nunca ha confiado. Él es el asesino. Entonces esto es lo que le da la clave. Yo creo que no hay forma de generalizar el afecto, el efecto. Para Abby Warwick, que yo creo que había una especie de entusiasmo cuando él reportó y lo escuchaban hablar. Decía, es como estar en la presencia de un chamán. Es decir, cuando dice su discurso, se sentía como una especie de revelación. Y él preguntaba, ¿cómo lo hace? Era una operación mágica muy difícil de duplicar. Y es por esto que todos sus seguidores trataban de normalizar sus elementos artísticos, y que eran altamente intuitivos en medio de la presencia del montaje de la imagen.
con una especie de ruptura en la presencia de todas estas cuestiones. Es una gran pregunta. Me encanta la cuestión de pensar en el afecto. No es, estamos tratando de pensar en términos de razón, etcétera, pero definitivamente está ahí. Es muy buen, muy buen punto el que usted tocó. Good evening. I'm here. Voy a hacerla, es un, no es propiamente una pregunta, sino un comentario. Por principio, muchas gracias por la travesía que nos ha hecho a propósito, digamos, de este trabajo sobre las imágenes. Me he quedado pensando al final de su ponencia en una paradoja que me parece iluminadora a propósito de la reflexión que hace sobre los afiches, estos tableros. Digamos, donde usted va desde Warburg hasta el pensamiento de los, se me fue el nombre de los, estos, sí, la esquizofrenia, pero también los detectives. Eso me ha parecido muy iluminador en términos de cómo pensamos las imágenes y lo que entiendo como una paradoja que también me resulta interesante es que por un lado en los estudios visuales pensamos mucho en las imágenes y en las trayectorias y la circulación de las imágenes, siempre en términos de, digámoslo así, las imágenes flotan, las imágenes se desvanecen, las imágenes circulan indiscriminadamente, las imágenes atraviesan los medios, las imágenes atraviesan los discursos, por eso las disciplinas difícilmente podrían aprender la significación de las imágenes. Y en ese sentido los estudios visuales han abierto como un campo particular para ello. Y frente a esta evanescencia de las imágenes está este trabajo del tablero, del afiche, que digamos como lugar de concentración genera también nuevas imágenes. La acumulación obsesiva de esta mente de quien trata de reconstruir un hecho, acumulando estas pequeñas imágenes y generando cartografías, es un trabajo que operaría, digámoslo así, a la inversa de esta libertad de las imágenes. Entonces, solo lo quería comentar porque pienso que en los estudios visuales las paradojas son más iluminadoras que lo que podrían ser en otras disciplinas que buscan una precisión y una objetividad. Y muchísimas gracias por su intervención. De nada. Buenas noches. Good evening. Up here. Aquí arriba. Tengo una pregunta. Me acuerdo de una de estas conferencias sobre la imagen y la contraimagen. Cada imagen tiene una contraimagen. Entonces, ¿cómo sabemos que esta contraimagen? Porque vemos en el Builder's Atlas es la relación horizontal. La contraimagen podemos ver el Builder's Atlas como la materialización y la personificación del tiempo de la imagen y la personificación del método de la paranoia. Y el Builder's Atlas es una imagen. Entonces, ¿cuál sería la contraimagen del Builder's Atlas? Si entiendo bien la pregunta, dice usted, ¿cuál es la imagen total? Counter image. La contraimagen. La contraimagen del Builder Atlas. No sé. ¿Tiene usted alguna idea? No tengo ni la menor idea. Déjenme pensarlo entonces. Quizás sea un método. Bueno, en una manera, sí es una imagen singular. La imagen que exige no tanto reconocimiento de patrón, sino la imagen del conocedor, que usualmente es un objeto material, en que uno ve todo en relación con un objeto singular. La cuestión del Builder Atlas es que siempre es por definición plural, múltiple, es una multitud, una masa, una inundación de imágenes que estamos tratando de usar para construir una colectividad, un colectivo. Y pienso que sería útil pensarlo en relación con la psicología de multitudes, de masas, de las masas. Y es por eso que frecuentemente tiene que ver con
conciencia colectiva. Por ejemplo, déjeme mostrarle, aquí tenemos, aquí es lo que hizo mi clase de medios y teoría el invierno pasado. Aquí lo tenemos, Atlas de los Medios. Y les dije, cada uno debe encontrar una imagen que ejemplifique cierto medio muy distintivo. Y colóquenle un texto que explique qué tiene que ver con ese medio, cómo lo representa usualmente aquí, la parte del todo. Pero cada una de estas imágenes nos sirve para hacer una contraoperación que implicaría entrar en esa imagen singular, que atrás de ella tiene un mundo de otras imágenes. Y podemos entonces entrar en el vórtice de la singularidad y así como en el vórtice de la colectividad. El Builder Atlas, pienso que es algo así. Si alguien tiene una mejor respuesta que la mía, es la imagen singular, que es la contraparte del Atlas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenemos dos preguntas más. ¿Perdón? ¿Tenemos dos preguntas más? ¿Dos preguntas más? Ya nos pasamos de las cuatro. Son las 9:30, no importa. Bueno, pues adelante. Here up. Thank you, Professor Mitchell. Gracias, Profesor Mitchell, por su gran conferencia. I was wondering, in the case of en el caso de genius, is necessary el genio, this kind of es necesario tener este tipo de locura, de falta de cordura, para que alguien sea un genio, especialmente en el arte. Esa es mi pregunta. Gracias. Disculpe, puede repetirla. ¿Es necesario que un genio tenga cierto grado de locura para hacer arte? Yes. Sí, eso es lo que pregunto. Gracias. Yo siempre vacilo mucho de contestar afirmativamente esa pregunta. Si hacemos análisis estadístico, ahí probablemente encontraremos que el número de artistas con enfermedades mentales es algo más frecuente que en la población en general. Y conozco a varios artistas. Bueno, el arte es una profesión bastante loca para empezar, ¿verdad? Todos los artistas jóvenes lo saben. Por un lado, descubres que es muy difícil ganarte la vida con el arte, puesto que es un tipo de pasión y devoción que admiro profundamente. Pero es una opción de vida muy poco práctica ser artista. Probablemente puede ser un desequilibrio mental que esté asociado con esto, pero yo pienso en el arte mismo y tiene una de las grandes ventanas hacia la posibilidad de la cordura humana, colectiva e individualmente hablando. Esto implica seres humanos que hacen cosas, que llevan a cabo y que dan sus vidas para el bien de traer algo nuevo al mundo, algo iluminador. Y para mí, la enfermedad mental puede acompañarlo, pero el arte siempre es una lucha contra esa enfermedad. Y baso esto principalmente en la experiencia con mi propio hijo. Odio la esquizofrenia. Yo no le doy esquizofrenia ni el menor crédito por el maravilloso trabajo que hizo. Él lo hizo a pesar de la esquizofrenia. Por tanto, el tipo de artista de culto, yo realmente no creo en eso. El peligro real y el fenómeno peligroso es lo que ya dijo Nietzsche, es la nación enloquecida, demente. Casi todos los países están locos, incluyendo el mío. Está en necesidad de severa terapia de choque, mi país.
Bueno, buenas noches. Bueno, me dice, es que habíamos hecho cuatro preguntas. Sí, gracias. Yo no, bueno, es que yo soy un artista y trabajo con personas con esquizofrenia. ¿Te propongo algo? Platicamos. ¿Por qué no platican ahorita? Para ya no abusar del auditorio. De veras, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Que descansen.